Mientras hace figurete, ¿y cuándo ha sido, compadre? Tú andas a vender papas a la parada, oye. ¿Cómo están? Ya van llegando los convocados a la Videna, van llegando aquellos que han sido llamados por Ricardo Gareca. También están llegando aquellos que yo llamo sus engreídos, aquellos que van a estar sí o sí en la lista de 23 jugadores. Uno de ellos es Yotún. Ya llegó, ya fue a la Videna. No sé si ha entrenado o no porque no he visto imágenes. Lo que sí sé es que ha declarado. No voy a hablar de las declaraciones porque para mí no han sido nada relevantes. No ha hablado algo interesante, ¿no? Y si quieres ver las declaraciones también puedes buscar por Google, por YouTube. Ahí vas a ver las declaraciones, son cortas realmente. Pero yo no vengo a hablar de ello. Yo vengo a hablar de la falta de compromiso, como pueden leer. ¿Y por qué digo esto? Me parece que algunos jugadores mundialistas, entre comillas, si le puedo decir eso para que resalte, ¿verdad? Como Yotún, se creen ya dueños de la selección, me parece. Me parece que ya se creen con un estatus ganado dentro de la selección. Ya están en otro level, como se dice, en otro nivel, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Vamos a analizar lo que acabo de ver en una imagen que les voy a mostrar ahorita. Esta imagen es de hace unos días. Se le realizó una entrevista, un medio de comunicación le hizo la entrevista a Yotún. No voy a hablar de la entrevista, repito, pero la imagen me llamó mucho la atención. Si nos damos cuenta, Yotún tiene ropa de entrenamiento. No sé si ha entrenado ese día o no, pero tiene la ropa. No sé si entrenó porque, repito, yo no he visto videos, no he visto información sobre eso, pero tiene la ropa. No sé si al momento de la entrevista fue antes o después del entrenamiento. Normalmente es después, pero lo que me llama la atención es de que tiene dos aretes, dos pendientes. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que ha entrenado, lo ha hecho con sus aretitos. Y eso yo tengo entendido, está prohibido aquí en Perú y en la China. Yo no sé si en México él entrena de esa manera, con aretes, con pendientes. De repente sí, aunque lo dudo. Pero lo que yo quiero recalcar es de que yo sé, por información, de que hay muchos jugadores que se creen dueños de la selección, intocables. Ricardito Gareca ha dado ese respaldo a estos jugadores, ¿verdad? Sus engreídos son intocables. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, estarán siempre en la selección. Por lo menos hasta que esté Ricardito Gareca, que según mi información puede que sea solamente hasta después de la Copa América. Pero de ese tema hablaré en otro video, porque tengo mucha información sobre Gareca. Pero regresando al tema Yotún, no sé, me parece una falta de compromiso, profesionalismo. Creo que no toma en serio la selección, o será porque todavía están ahí como jugando, ¿verdad? No hay nada serio, todavía no son los 23, aunque él va a estar seguro, eso yo lo creo. Pero él ya se siente seguro, por eso es que entrena de esa manera. ¿Tú qué opinas? ¿Está bien que entrene así? ¿Él es dueño de la selección ya? ¿O uno de los dueños, verdad? ¿Se ganó ese derecho? ¿Se ganó ese derecho de entrenar como él quiera? ¿Con sus aretes o sin aretes? ¿Tú qué opinas? Espero tus comentarios y tu maleteo. ¡Esa porquería que estás hablando!